Hola, mi nombre es Antonio Mayo, estudiante de psicología de la Universidad Diego Portales, voy en tercer año, y hoy vengo a contarles las herramientas para facilitar un diálogo intergrupal. La primera herramienta fundamental para realizar un diálogo intergrupal es el enfoque multiparcial, que consiste en identificar las narrativas dominantes y animar y facilitar que la gente que no comparte esa narrativa igualmente comparta su experiencia. La segunda herramienta se llama empatía crítica, la cual consiste en reconocer las experiencias de los individuos dentro de un sistema de poder y privilegio relativo. Por lo tanto, sus experiencias no son particulares aisladas, sino que son parte de un fenómeno estructural. La tercera herramienta se llama empatía relacional. Esta herramienta consiste en identificarse y relacionarse y empatizar emocionalmente con las narrativas y experiencias de las personas que están participando en el diálogo. Y para finalizar, la última herramienta necesaria para facilitar diálogos intergrupales se llama indagación afirmativa. Esta herramienta consiste en no invalidar ni posicionar una visión, narrativa u opinión mejor que otra dentro del diálogo, sino consiste en tomar una actitud, adoptar una actitud que permita que toda la gente participe y pueda opinar como iguales dentro del grupo.